90 millones de euros es la cuantía en la que cifra el Gobierno de España la inversión que ha realizado en Ávila en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Asevera Fernando Galeano que esta cifra triplica el presupuesto ordinario anual de la provincia en los presupuestos generales del Estado. Partidas invertidas desde ministerios como la brief del puerto del Pico, cuantías para las escaleras mecánicas o la recuperación de las riberas del río, el acelerador lineal o el TAC en el Hospital Nuestra Señora de son soles, serán posibles gracias a fondos Next Generation que proceden de Europa y gestionan diversas administraciones. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es viernes 24 de marzo. Ya saben que a esta hora la información llega a la 8, Ávila. Vamos con titulares. En este tiempo de noticias les contaremos varias actuaciones municipales como la operación Bacheo, que ha comenzado esta semana y se extenderá hasta abril, así como la inversión de medio millón de euros para la construcción de una cubierta y la remodelación del Parque de los Patos. Precisamente allí, el alcalde de la ciudad ha defendido la gestión del equipo de gobierno en estos últimos años en respuesta al Partido Popular. Por su parte, la candidata del PP, Alicia García, se compromete, si llega a ser la próxima alcaldesa, a licitar los contratos de basuras y del servicio de transporte urbano en los primeros 100 días de gobierno. A ello suma mejoras en materia de urbanismo. Y hoy les contaremos los planes de la 8 Ávila para la Semana Santa. Les explicaremos qué procesiones haremos llegar a sus casas en directo a través de la televisión de todos los abulenses porque solo quedan siete días para que sea viernes de dolores y con ello de comienzo la semana de pasión. Pero en la tarde de ayer el silencio y el clima de recogimiento ya fueron palpables en la Catedral del Salvador con la lectura del pregón de Semana Santa. La periodista y pregonera Ana Samboal recordó su infancia en la que es su tierra natal. Y nos iremos también hasta el auditorio de San Francisco. Allí se ha inaugurado hoy una exposición titulada 160 años a tu servicio. A través de 10 paneles, una colección de fotografías y una muestra de su antiguo vestuario y equipamiento, encontramos los 160 años de historia del Cuerpo de Bomberos de Ávila. Y en la actualidad deportiva miramos al fin de semana. Puede ser clave otra vez para marcar el futuro del Real Ávila en los puestos de playoff. Los encarnados son terceros y llega el Atlético Benbibre al Adolfo Suárez. Además, el segundo y el cuarto se enfrentan entre sí. Chino Zapatera no podrá contar con tres jugadores. Mientras se hereda Vila auténtica, el Boulevard tiene que ganar y esperar que no lo hagan sus dos máximos rivales en la lucha por la fase de ascenso. El entrenador asegura que solo está centrado en sus jugadores, porque es lo que puede manejar. Para lograr el triunfante, la flecha quieren el apoyo de la afición. Es la imagen de esta jornada de viernes 24 de marzo, cielo parcialmente cubierto en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 5 grados. En el puerto del Pico, un grado. El Ejecutivo Central destina 90 millones de euros a la provincia de Ávila en el marco del plan de recuperación. Es lo que asegura Fernando Galeano, subdelegado del Gobierno, que apunta que esta cifra triplica la cuantía anual en la provincia de los presupuestos generales del Estado. Asegura Fernando Galeano que el Ejecutivo Central ha sabido realizar un buen reparto de los fondos procedentes de Europa, comenzando por las inversiones realizadas por algunos ministerios. Destaca los 6 millones destinados al abrir del puerto del Pico. Tenemos 3,5 millones para mejoras en varios cuarteles de la Guardia Civil, Comisaría Policía Nacional de Ávila y el Centro Penitenciario de Brieva. Tenemos subvenciones por valor de 35 millones de euros a 60 ayuntamientos de la provincia de Ávila para diferentes proyectos que presentan en líneas de eficiencia energética, movilidad sostenible y turismo rural. En clave local tenemos los 3 millones para la rehabilitación del patrimonio sindical, 1,3 millones para la zona de bajas emisiones. 1,2 millones para el parador de Ávila. También se destinan fondos Next Generation a la Junta que se ejecutan, por ejemplo, en la modernización de la estación de autobuses y los carriles bici de la V900 y el de la zona sur de la ciudad. Este último después de que la Administración Autonómica haya destinado los fondos del plan de recuperación al Ayuntamiento, como también ocurre con las escaleras mecánicas o la construcción de 40 viviendas para alquiler joven. El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Ávila para recuperar las riberas de la Daja y el Chico y sin olvidar eh, las importantísimas inversiones que en su momento se hicieron el año pasado, 2022, y que aún... Eh, tiene que terminar de rematar la junta de Castilla y León nuestra ciudad como son el acelerador lineal y el TAC. En la provincia continúa ejecutándose el programa único para llevar la banda ancha con un montante de 14 millones de euros. También ha aprovechado el subdelegado del Gobierno en Ávila esta comparecencia para disertar sobre las políticas sociales del Ejecutivo central para mejorar la vida de los ciudadanos, como la bajada del paro, el ingreso mínimo vital, el aumento de las pensiones o las becas para jóvenes. Y ahora nos vamos a las calles de la ciudad donde ha comenzado la operación Bacheo. Esta se extenderá durante los días que quedan de marzo y el mes de abril. En esta primera intervención se ha actuado en el polígono de las hervencias, en derechos humanos o en patrimonio de la humanidad. De este modo, el consistorio de la capital pretende mejorar la movilidad en nuestra urbe. Que en una primera fase llegarán a unas veintena de vías de, de la capital. La intervención que se extenderá durante las próximas semanas prevé actuar en las zonas en las que la calzada se ha visto dañada por las bajas temperaturas, al igual que por el uso de fundentes y por el propio uso frecuente de la, de la circulación. También el Ayuntamiento de Ávila va a invertir medio millón de euros en el Parque de los Patos. En este mandato ha asegurado el primer edilabulense Jesús Manuel Sánchez Cabrera durante su visita. Se habrán invertido un millón de euros en parques infantiles. En este que están viendo se va a proceder a instalar una cubierta de unos 650 metros cuadrados. Se espera que este parque sea el primero cubierto, pero que le sigan muchos más. Estamos en el periodo de licitación. Ayer la Junta de Gobierno hizo ya una propuesta de adjudicación. En los próximos días se formalizará y esperamos que se pueda tener finalizado a finales de este año y que pueda estar a disposición de los abulenses. La empresa tiene, tendrá un, un plazo de ejecución de aproximadamente siete meses. En dicha visita al Parque de los Patos, el alcalde ha sido preguntado por la crítica del Partido Popular que le acusa de tener por motivos electorales la ciudad patas arriba con tanta obra. Pues bien, ha dicho el regidor abulense que pide dejar trabajar al Partido Popular y que hagan ellos lo mismo en las administraciones en las que gobiernan. Es una pena que aquellos que gobernaron esta ciudad durante 28 años eh, vengan ahora a criticar. Lo que hasta hace unas semanas criticaban justo lo contrario. ¿no? Decían que no hacíamos. y cuando hacemos critican que hacemos. ¿no? Sánchez Cabrera cree que el Partido Popular tendría que poner menos palos en las ruedas. y llevar a cabo los compromisos con la ciudad de Ávila. en aquellas administraciones en las que sí gobiernan. Es una pena que hace unos días el Partido Popular votara en contra de que hubiera una unidad de ictus en la ciudad de Ávila. Y eso es lamentable, ¿no? Es lamentable que tengamos la situación sanitaria que estamos viviendo en la ciudad de Ávila pide al PP dejar trabajar a por Ávila. Hemos trabajado muchísimo para conseguir muchísimos fondos europeos. En este momento podemos decir que son más de 10 millones de euros los que ha conseguido eh, el ayuntamiento de Ávila de fondos europeos. Tenemos solicitado otros 40 millones más. Cree además que Ávila es ejemplo de gestión de Dusi. El ejemplo de gestión es lo que le duele al Partido Popular. El Partido Popular sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar las próximas elecciones, sabe que no cuenta con el apoyo de los abulenses y se encuentra resentido y por eso continuamente Viene atacando a Por Ávila. De hecho, ahonda el primer edil que ellos lo que hacen ahora es trabajar y no hacer campaña electoral. Es la gran diferencia entre un partido como Por Ávila, en el cual los abulenses y la acción de gobierno están en el centro de nuestra acción, y la diferencia con los partidos tradicionales, porque lo que único que buscan es el poder por el poder. Críticas del alcalde de Ávila que han sido respondidas en este caso por la candidata del Partido Popular. Ese es el único objetivo y sobre todo ganar y gobernar escuchando a los vecinos, haciéndoles partícipes del modelo de ciudad que queremos. Y eso es lo que estoy haciendo y es en lo que estoy centrada. Lo dije el primer día y lo repito, yo no vengo ni a crispar ni a insultar, yo vengo a trabajar. Respuesta que daba la candidata popular en un acto en el que esta mañana se ha comprometido a que si es alcaldesa, en los primeros 100 días de gobierno, licitara los contratos de transporte urbano y de recogida de basuras, además de incrementar la frecuencia de los autobuses y la recogida de residuos. Tras haberse reunido con 15 asociaciones vecinales, incluida la FABA, la candidata popular hace balance y expone las sugerencias que le han trasladado los abulenses. Vayamos donde vayamos, desde Urraca Miguel hasta el barrio de la universidad, pasando por los polígonos industriales, los abulenses nos piden que necesitan... Más limpieza, mejor transporte público y un urbanismo bien cuidado. Se compromete a darle respuesta en estas tres áreas en un periodo inferior a 100 días si logra ser la próxima alcaldesa en materia de transporte, teniendo en cuenta que el contrato de servicio urbano lleva caducado dos años, subraya. Se compromete a... Visitaremos el contrato para actualizar y mejorar el servicio, aumentar las frecuencias, ampliar los horarios los viernes y los sábados, pensando especialmente en los más jóvenes, a mejorar y extender los recorridos de las líneas existentes. En cuanto a la limpieza de las calles, García también se compromete a renovar el pliego de basuras para actualizarlo y así reforzar las frecuencias de recogida y modernizar los contenedores. En materia de urbanismo, me comprometo a lo siguiente. En primer lugar, aprobar el plan Aceras Ya que arrancaría ya en este año 2023 con un horizonte hasta el año 2030, que estará perfectamente planificado, ordenado, que será transparente, que los vecinos sabrán cuándo se va a actuar en sus barrios. A lo que suma un plan de regeneración de parques y jardines y la remodelación del mobiliario urbano y parques infantiles. Para poder llevar a cabo estas iniciativas y otras a futuro, la candidata ha anunciado la creación de una concejalía de participación ciudadana si llega a la alcaldía. Y mientras, se siguen dando a conocer nombres de los candidatos a las diferentes alcaldías de nuestra provincia. En este caso, de mano de Por Ávila, en Cuevas del Valle. El actual alcalde, Alberto Martín González, será de nuevo el candidato a dicho consistorio. En la actualidad gobierna en coalición con la Unión de Ciudadanos Independientes y quiere revalidar su cargo. Y luego, pues, por aquí estoy grabando y haciendo... En la noche de ayer, el programa de Cuestión de Prioridades, programa regional de Castilla y León Televisión, se colaba en la Diputación que se convertía en plato improvisado. José Luis Martín, junto a los periodistas abulenses Luis Carlos Santamaría, Luis Miguel Torres y Margarita Mayoral, mantenían un encuentro con el presidente de la Diputación en el que hablaba de esta institución y hacía también un guiño al partido que preside. Una entrevista en la que Carlos García hacía una defensa de la gestión en la Diputación que cuenta con el presupuesto más social de la historia, dice, con uno de cada cuatro euros destinados a este ámbito. No se olvidaba de proyectos como la construcción de los parques comarcales de bomberos o Estelarium 5.0 de astroturismo. Ya está en contratación para salir a licitación ese proyecto de ideas para que se vaya redactando el proyecto. ...y tenemos dos años para ejecutar el proyecto". Y en el ámbito político como presidente del PP... ...defendía a Alicia García... ...como la mejor candidata a la Alcaldía. "...todas y cada una de las diferentes reuniones... ...visitas que se están haciendo a colectivos... ...podemos comprobar como el señor Sánchez Cabrera... ...durante el último año... ...no ha hecho reuniones con colectivos... ...ni las va a hacer... ...es muy fácil prometer... Pero es bastante más complejo luego realizar esos compromisos. Muy crítico, por tanto, con la gestión de Por Ávila. También era preguntado por el futuro. ¿Y puede ser eh, Vox eh, la tabla de salvación del Partido Popular para poder gobernar en la alcaldía de Ávila? Nosotros salimos a ganar las elecciones. Creo que el Partido Popular tiene un programa electoral, tiene una candidatura que va a generar ilusión, que va a generar eh, compromiso y todos aquellos pactos que puedan surgir después de las elecciones del 28 de mayo, pues habrá que analizarlos, habrá que verlos después del 28 de mayo, pero ahora mismo el Partido Popular tiene a la mejor candidata. ¿Y en la Diputación? ¿Le gustaría ser, me volver a repetir, como presidente de la Diputación de Ávila? Eso no depende de mí, depende del Partido Popular. Yo les... ¿Qué le llega, qué le llega, qué le dicen? Bueno, eso ya dentro de unas semanas eh, lo sabremos. Asegura que la provincia responde al PP y es que según Carlos García, varios alcaldes de por Ávila ya han mostrado su intención de concurrir con las siglas populares e incluso algunos del PSOE. Y mientras en lo relativo al corredor atlántico El otro día hubo una reunión a la cual yo no acudí porque ya estamos cansados de las diferentes reuniones que hemos tenido con la subdelegación y con la delegación del Gobierno de Valladolid para todo promesas incumplidas. Queremos que Ávila sea un referente y cuando crean que tienen un proyecto y un programa común para que las instituciones abulense apoyemos, vamos a estar allí. Temas que centraron la visita de cuestión de prioridades a Ávila. Y nos vamos hasta Piedra donde esta mañana la consejera de familia ha visitado el aula Mentor, sede de la Universidad de la Experiencia Online. Ahí está, don Agustín. Aquí, en el aula mentor de Piedra Laves, se halla una de las primeras sedes online de la Universidad de la Experiencia. Una veintena de personas vienen aquí a formarse en diferentes materias gracias a esta modalidad que impulsa la Junta de Castilla y León. La consejera de familia e igualdad de oportunidades ha venido a visitar las instalaciones. Enmarcadas en el Programa Integral de Envejecimiento Activo de la Junta, estas aulas interactivas de la Universidad de la Experiencia, que se desarrollan de manera online, tienen como objetivo facilitar el acceso a la cultura y a la formación a personas mayores de 55 años de pequeños municipios del medio rural. Y es importante implantar estos programas allí donde están las personas mayores, allí donde tenemos que prestar los servicios y también venir a verlos. La sede de Piedra Laves ha sido una de las tres primeras en implantarse en Castilla y León. Tenemos, como todos sabéis, eh, deficiencias a la hora de, de poder ofrecer a nuestros vecinos, eh, visitantes, algo tan importante como es la educación. En este sentido, este programa de la Junta de Castilla y León eh, en Piedra Lave fue pionero, eh, fuimos los primeros de, de toda Castilla y León. Desde la Junta se persigue aumentar el número de sedes rurales online de la Universidad de la Experiencia, ahora 10 en la comunidad. Vamos a incrementar el número de sedes online porque entendemos que es la manera de poder llegar a nuestro mundo rural, que es la manera de llegar a nuestros pueblos y esto nos ayuda. A fijar población. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha escuchado durante su visita las sugerencias de los usuarios de estas aulas de piedra laves y se ha comprometido también a posibilitar la ampliación de los itinerarios. El resto son... Tan solo falta una semana para dar inicio a la Semana Santa 2023. En la tarde de ayer en la Catedral, la lectura del pregón por parte de la periodista Ana Sanmoral cerraba el trío de pregones que anuncian que la Semana de Pasión ya está aquí. Un acto presentado por la redactora de esta casa, Elena Rodríguez. Expresión de arte, devoción, silencio y fe, un mensaje de amor profundo y oración de esperanza. Así concibe Ana Samboal la Semana de Pasión Abulense. Tras Madrid y Valladolid, la periodista en la Catedral del Salvador, con el cordón de las batallas al cuello, pronunció su último pregón como pregonera de la Semana Santa de Ávila, recordando su infancia en la capital amurallada que la vio nacer. Hay una Semana Santa sobria y a un tiempo majestuosa, la que desfila al son de las cornetas por las calles. Es la Semana Santa tejida entre procesiones. Emocionada y acompañada por sus familiares, desde la Junta de Cofradías de Semana Santa quisieron con el símbolo de la entidad, la imagen del Cristo de las Murallas, agradecerles su compromiso con Ávila, reconocimiento que se hizo extensivo a título póstumo a Juan Carlos García. Los que nos dedicamos más activamente en las juntas directivas de las cofradías, nos sentimos muy orgullosos de haber conocido y compartido la dedicación. A nuestra Semana Santa de nuestro hermano Juan Carlos García. Un acto acompasado por las voces de cámara tabulense y las partituras del organista Francisco Javier López, que impulsó a los fieles a la preparación interna que supone este rito de siglos. Nos lleva a la luz, nos lleva a la resurrección, nos, llama, nos lleva y nos llama al amor, a vivir en la entrega. Semana de pasión de interés turístico internacional que invita a ser contemplada para disfrutar de su patrimonio, sus silencios y su recogimiento. Un momento sin duda entrañable y deseado y esperado por todos los abulenses, de Ávila y de la provincia, y también aquellas personas que nos visitan desde lejos. Nos tenemos que sentir orgullosos de lo nuestro, de nuestra gente, de nuestras cofradías, de nuestros pasos. Es una expresión de arte y de cultura por las calles de Ávila, por toda la provincia. Creo que eso lo que dice bien a las claras es la altura de la Semana Santa Abulense, una Semana Santa que crece cada día, de la cual nos sentimos sumamente orgullosos todos los abulenses. Un pregón que podrá verse y escucharse a través de la 8 Ávila el próximo domingo, día 26, a las 10 y media de la noche. Dentro de una semana comenzarán, por tanto, las procesiones en Ávila y también nuestra programación especial. De ella les hablamos a continuación. En siete días será Viernes de Dolores y eso significa que comienza la Semana Santa, también en la 8 Ávila. El día 31 de marzo abriremos nuestra programación especial con un espacio que presente el despliegue televisivo para este 2023, una cita en la que participará la Junta de Cofradías y el Ayuntamiento de Ávila. Entidades que hacen posible que todo lo que vamos a poner en marcha se lleve a término por el bien de los espectadores y cofrades abulenses. Cuando ahora coordinamos todos los servicios implicados, pues son muchos, son muchos. Es un evento muy grande, bien tanto los actos que se realizan en, en Cuaresma como, como en Semana Santa. Y bueno, los implicados pues son muchos eh, los servicios municipales del ayuntamiento, vosotros mismos, la televisión, las coberturas que dais y la difusión. Hemos tenido una reunión preparatoria de lo que va a ser todas la, las retransmisiones de la Semana Santa a través de la 8. Agradeceros a la Televisión Ávila estas retransmisiones y agradecer al nivel regional que también se van a ver nuestra Semana Santa. En concreto, el lunes santo podremos ver en directo el momento del encuentro en la Plaza de la Catedral, el martes santo la procesión de Medinaceli. Y el miércoles santo haremos lo propio en el Paseo del Rastro con la procesión de la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, en los tres casos por la 8 y por la 7 de Castilla y León Televisión. Aumenta la divulgación de nuestra manifestación en, en la calle, entramos en casa de, 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 de la provincia bueno, y, y, y del mundo. A nivel regional se verá un resumen de la procesión de la madrugada del Cristo de las Batallas. Y se realizarán conexiones con la procesión de la Pasión y Santo Entierro del Viernes Santo. Y como es habitual, el lunes de Pascua en la 8 Ávila, programa resumen de la Semana Santa de Ávila 2023. Se lo contábamos en titulares. En 1863, hace exactamente 160 años, Ávila creaba un cuerpo fundamental para la seguridad e integridad de sus vecinos, el cuerpo de bomberos. Hoy una exposición recoge y repasa su historia. Desde 1863 hasta la actualidad hemos visto a los bomberos de Ávila actuando en inundaciones, accidentes, derrumbes de la muralla y, por supuesto, en incendios. Ahora una exposición en el Auditorio de San Francisco recoge sus 160 años de historia a través de fotografías y paneles y donde también podemos ver parte de su material y vestuario. Estuvieron presentes en el accidente ferroviario de Arevalo que cegó la vida de 41 personas, en el incendio de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, la fábrica de harinas, o más recientemente en el fuego que arrasó Hornúa en todas las emergencias de la ciudad y provincia. Y estas fotos dan fe de ello. Desde rescates en altura, en alcantarillados, en prácticas que se hacen en la laguna de Gredos, por ejemplo, o en la presa de Fuentes Claras, apagado de incendios de todo tipo, de fábricas, de almacenes, de viviendas de atenciones, accidentes ferroviarios, de vehículos, de coches. Diez paneles, una colección de fotografías y una muestra de su antiguo vestuario y equipamiento narra los 160 años de historia del Cuerpo de Bomberos de Ávila. 160 años de trabajo en la ciudad de Ávila y también en la provincia. Un servicio implicado para poder ayudar en cualquier situación de emergencias. Vamos a ver a lo largo de este recorrido distintas fotografías de distintas intervenciones que puedan ir desde los incendios que conocemos habitualmente en las viviendas de una ciudad o de un pueblo a situaciones de emergencia, como puedan ser rescates, como puedan ser también inundaciones. Un cuerpo que en la actualidad cuenta con casi medio centenar de efectivos. Desde la creación hasta hace unas semanas que hemos estado pues ya con vehículos tecnológicos, es decir, los bomberos es una evolución que hay una formación constante, una inversión en medios y recursos que tiene que ir acompañada. Para toda la ciudadanía la muestra 160 años a tu servicio podrá visitarse en el auditorio de san francisco impresión 3D robótica o energía hidráulica. Son algunos de los talleres que se están impartiendo a niños de quinto de primaria de la capital en el campus de Lausale, de mano de los alumnos del grado en educación. Y todo gracias al apoyo de la Escuela Politécnica Superior y a sus instalaciones. Porque este proyecto es fruto de una beca de colaboración entre las dos escuelas de la Universidad de Salamanca. Un proyecto cuyo objetivo es fomentar las competencias STEM y en el que todos aprenden algo de la escuela politécnica contamos con todas sus instalaciones y todo su material y también ellos aprenden a cómo fomentar este tipo de conocimiento en, alumnados, en alumnos de quinto de primaria y los alumnos de magisterio pues ganan experiencia docente a través de, la, de impartir los talleres. es momento ya para el deporte. ...Atlético Benvibre el domingo en la jornada 26... ...en el Estadio Adolfo Suárez... ...un fin de semana que de ganar... ...puede ser muy favorable a los encarnados... ...por los enfrentamientos directos... ...que también se disputan. El domingo a las 5 en el Adolfo Suárez... ...Real Ávila-Atlético Benvibre... ...los del Bierzo son undécimos. Un equipo que arriesga, un equipo que... ...que ese riesgo también le, le supone algún, algún gol, en, gol en contra... ...pero a partir de ahí... Eh, si vienen así el domingo, yo encantado, Pues nosotros también proponemos, nosotros también queremos y seguramente se vea un buen partido de fútbol. Ojalá se vea un buen partido de fútbol y ganemos nosotros, claro. Si los de Chino Zapatera suman la tercera victoria seguida en esta etapa, podrán sacar más renta a los perseguidores o recortar al segundo porque hay un Atlético Astorga Salamanca UDS. Babu Idan y Dani Marqués no estarán por lesión y Adeba tampoco por sanción. Los 18 que vengan el, el domingo van a venir con ganas de participar y de eh, conseguir una victoria, ya te digo, importantísima que, que sería. Un entrenador que está contento con la intensidad demostrada por los jugadores en estas dos jornadas a sus órdenes. Y penúltimo partido de la Liga en Casa para Hereda Ávila Auténtica, el Boulevard que recibe a la flecha, un encuentro trascendental para ambos equipos. Quedan cuatro jornadas para finalizar la temporada regular en el grupo AB de la Liga EVA. Por lo tanto, penúltimo partido en casa de Hereda Vila Auténtica del Boulevard. El rival es la Flecha, que llega en la antepenúltima plaza. No menospreciamos a nadie y aquí va a ser un partido duro. Ellos creo que tienen la, la necesidad, sí o sí, de, de poder ganar y poder sumar victorias. Cuanto más arriba estén en la tabla, más fácil va a ser después para ellos poder adquirir una plaza en, en EVA. El Óvila tiene que repetir la fórmula. Ganar y esperar que no lo hagan Marín y Círculo Gijón Baloncesto, el segundo y tercero de la clasificación. Yo, la verdad, es que estoy centrado solamente en lo que hacemos nosotros, que es lo único que, que realmente está en mis manos, ¿no? Eh, el resto de las cosas no las puedo manejar. El partido comienza mañana sábado a las 7 y podría suponer el regreso de Roberto Cubero tras su lesión. Esperemos que este partido pueda contar con algunos minutos, pero bueno, poco a poco está, está cogiendo otra vez la, la dinámica. Vamos ya con las previsiones del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana sábado cielo poco nuboso con nubes altas, tendiendo en la segunda mitad del día a aumentar la nubosidad, empezando por el noroeste donde son probables precipitaciones débiles por la noche en zonas de montaña. En la moraña, temperaturas entre los 2 de mínima y 20 de máxima. Cielos parcialmente nublados en la capital abulense. En el Valle del Tormes y del Corneja, el termómetro variará entre los 18 grados de máxima y 0 de mínima. Candeleda en el Valle del Tietar marcará las máximas de nuestro repaso. 22 grados se alcanzarán en el municipio de la Andalucía de Ávila. Brumas y nieblas matinales dispersas, más generalizadas en el sur de la meseta. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso o sin cambios. Heladas débiles dispersas, vientos del suroeste. En el Alto Alberche se darán las temperaturas más bajas de nuestro repaso. A 2 grados bajo cero llegará el Mercurio en Serranillos, 20 grados en el tiemblo o cebreros. Como les adelantábamos, mañana en la capital abulense cielo muy nublado o parcialmente cubierto durante toda la jornada. Temperaturas entre los 20 de máxima y 3 de mínima. Durante los próximos días contaremos con cielos despejados o poco nublados. Las mínimas variarán desde los 5 grados a 1. Y las máximas estables ascenderán el martes. Pues con el tiempo como es habitual nos vamos. Gracias por estar ahí.